La culerada está muy desesperada por lo que estoy viendo en las últimas horas con el tema de Villarejo, que lo tenéis en el, en el vídeo anterior. Y ahora vamos a tratar, porque ha pasado así como por la tangente, ha pasado desapercibidas las palabras de Sandro Rosell, donde dice cosas muy curiosas como cómo no voy a pagar 4.000 euros si eso me puede costar un penalti o una expulsión. ¡Comenzamos! <laughs> Vikingos y vikingas, comenzamos un nuevo vídeo y además hoy es un día especial porque ya sabéis que hoy tenemos partido contra el Nápoles en el estadio Diego Armando Maradona y que habrá vídeo post partido, como siempre, edición Champions League en el que pondremos las notas MVP y peor jugador del partido y pondremos de 0 a 3 vikingos y también habrá. Si tiene que haber vikingos negativos, eh, pondremos las notas. Y ya sabéis que me gusta leeros en este tipo de vídeos. Comentáis muchísimo porque muchas veces, o la mayoría de las veces, no estáis de acuerdo conmigo. Así que estad atentos después del partido porque habrá vídeo. También deciros que el vídeo anterior que he subido a este es el vídeo hablando de Villarejo, que es el último clavo ardiendo al que se agarra el culé promedio. Pues porque el caso Negreira está haciendo mucho daño y lo están empezando a ver muy jodido. Y por tanto, pues se agarran a cualquier cosa, tanto que han dado voz. A, a un tío que ha salido de la cárcel, a un tío que está condenado a 18 años de cárcel y que el Real Madrid, por supuesto, ha denunciado. De hecho, en ese vídeo, pues se puede ver perfectamente la manipulación de la prensa de la Narnia Profunda, donde pues, eh, Villarejo dice que algo del Real Madrid de antes de, de sobornos a árbitros y tal, no nombra a Florentino y en la prensa de la Narnia Profunda hoy dice: eh, Villarejo dice que Florentino. Eh, sobornaba árbitros mucho antes del caso Negreira. No cuadran ni, ni las fechas, ni absolutamente nada. Pero da igual, tú difama que algo queda. Eso es lo que están haciendo en la Narnia Profunda. Y la verdad es que ya empiezan a dar mucha pena. ¿eh? Esto ya son pataleos de estos de. de, de niños pequeños. Eh, las últimas brazadas de los ahogados. Pues esto es lo que están haciendo en la Narnia Profunda. De verdad, me compadezco. Que tengan la moral tan baja como para ya caer a, a creer las palabras de Villarejo. Que lo que ha dicho es que el Fútbol Club Barcelona pagaba a los árbitros, que ha dicho que había corrupción en el Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, como ha nombrado al Real Madrid, pues oye, eh, vamos para adelante. De verdad, es un fantoche y bueno, ve del vídeo anterior porque es muy interesante y ahora ya sí, vamos con las palabras de Sandro Rosell, porque a mí ya, de verdad, lo de esta gente, yo no sé si, si esto va a ser capaz de decirlo delante de un juez, porque de verdad se sostiene poco lo que dice Sandro Rosell delante de un juez que un informe vale 4.000 euros. Es que de verdad... Esto ya, esto ya no hay por dónde cogerlo, esto es un cachondeo, y aquí ya van a calzón quitado. Yo no sé si esto, a lo mejor, de cara a la opinión pública del culé promedio, pues sirve de algo, igual que lo de sacar las palabras de Villarejo, pues oye, ellos son felices, y como están jodidos por el tema de, de Negreira, pues oye, a lo mejor se vienen un poquito arriba, pero es que esto no hay por dónde cogerlo. Esto a nivel judicial, tú no puedes llegar a un juez y decirle, no hombre, le pagamos cuatro mil euros por un informe. Bueno, por cada informe, vamos a escucharle. Quants informes feia aquest senyor? Aquest senyor feia uns 100 informes, 50 del primer equip, 50 del segon. Això vol dir que pagàvem uns 4.000 euros per informe eh, eh, de, dels partits que, que succeïen els caps de setmana o entre setmanes, igual. bueno, 4.000 euros per un informe arbitral eh, que et pot salvar d'una targeta groga o que et pot salvar d'un penalti, doncs no, no trobo una animalada. Com els palanques. Perdó, sí. Això és venda de patrimoni. Home, eh... ostres, eh, saps què passa? A casa meva, eh, sempre el meu avi i després el meu pare sempre ens deien eh, el patrimoni és per tindre'l, no és per vendre'l. Però vostè va posar català a la samarreta, per exemple, eh? Sí, ah. vaig incrementar els ingressos. Sense, Això no era sense vendre el patrimoni? Tu? No. Ah, no. no? Posar a catar una samarreta no és vendre el patrimoni? No. Jo li vaig dir que no, que no volia tornar-me a presentar a la Barça. Hay pero la intención es no mai más a presentar bar. Antes de pasar con lo de los 4.000 euros, que claro que os habrá llamado la atención lo de los 4.000 euros como a mí, a mí también me ha llamado la atención una cosa, y es que en la Narnia Profunda no tienen ni puta idea de lo que es una palanca, porque le preguntan por las palancas del FC Barcelona y él dice pues que nunca vendía patrimonio, que su padre decía, bueno, bla, 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 que no nos interesa absolutamente para nada. Pero me hace gracia porque el que está entrevistando ahí en la Narnia Profunda, en Cataluña Radio, le dice, ¿y vender la camiseta no es una palanca? Pues no, señor mío, no, vender vender en la camiseta no es una palanca, no es vender ingresos a futuro, no lo es. O sea, de verdad, esta gente son mononeuronales, pero todos desde el culé promedio hasta el que pregunta. No tiene ni puta idea. Claro, le tiene que decir Sandro Rosell. No, vender la camiseta, lo que es el, el naming de la camiseta, no es una palanca. Hostia, es que el nivel el nivel es muy flojito. Y luego, claro, ¿cómo no les va a colar a esta gentuza, Sandro Rosell, cómo no les va a colar que, que 4.000 euros por un informe no es ninguna burrada? Joder. ¿Quién, ¿Quién no ha pagado por un informe 4.000 euros? Creo que estaban tasados, se tasaron esos informes y decían que más o menos podían costar unos 25 euros y al Barcelona se los estaba cobrando Negreira a 4.000. Pero claro, es que aquí dice Rosell que esos informes, que eran muy importantes, por supuesto, Negreira en la agencia tributaria dijo que él no había hecho ningún informe escrito, que era todo verbal. Y luego lo están mezclando con los informes que hizo el hijo, que no tienen nada que ver entre esos 7,3 millones de euros. Lo hemos repetido muchas veces. Pero a mí me llama poderosamente la atención que esos eh, informes, supuestamente, que sacó la puerta allí, bueno, Juan la puerta, que lo sacó allí, y que tenían dibujitos y todo, tenía ahí un campo de fútbol eh, en blanco y negro y tal, y, y que costaban cuatro mil pavos, ¿eh? hostia, yo, yo de pequeño hacía vacaciones Santillana y los cuadernillos rubio, y yo creo que a mí se me daría bien. Yo, yo no sé por qué no he contactado con el Fútbol Club Barcelona. A lo mejor no estaba aquí ahora si hubiese contactado con el Fútbol Club Barcelona. Yo qué sé, yo se los hubiese dejado más baratos. O sea, yo en 1.500 le pinto y se lo colo le coloreo el campito ese, y además pues yo qué sé, le saco fotos de Mateu Laoz, eh, en Bañador si lo quieren en verano, eh, eh, fotos de Zanahorio Hernández Hernández, de Manolete. Eh, yo le hubiese sacado fotos de de, de cantadelejos, si hace falta en bikini, voy yo a sacarle las fotos, aunque sea desagradable y sea por lo menos que sea antes de comer, porque después, pues te puede dar ahí una indigestión de ver a cantadelejos en, en, en bikini. Pero joder, yo, yo se lo podía haber hecho muchísimo más barato y hubiese hecho dinero aún así, ¿eh? 4000 pavos por cada informe y no te lo pierdas, porque dice, es que eso, eso te puede salvar de, de una tarjeta roja o de un penalti. Pero ¿qué penalti? Si estuvisteis. 100 partidos y hospitaron un penalti en contra. Y fue contra el Celta y ganasteis 6-1. ¿Qué me estás contando, Sandro Rosell ¿Qué me estás contando, de verdad? O sea, esta gente, esta gente se lo, se lo cuela todo al culé promedio, pero se piensan que los demás somos gilipollas también. Porque es que nos toman a los demás como si fuésemos mononeuronales ovejitas culés que, que nos tragamos todo. Y claro, que me vengas a mí a decir que un informe vale 4000 euros porque te puede salvar de un penalti o de una roja. Ya me puedes explicar tú a mí cómo te vas a salvar un informe de 25 euros que te lo cobran a 4000 de una tarjeta roja o de, o de un penalti. Pues de ninguna manera, porque si llegas tarde a una entrada, llegas tarde a una entrada y has hecho penalti. Lo que pasa que sí, los 4.000 euros sí te salvaban penaltis y te salvaban tarjetas rojas. Pero no por el informe en sí, sino por a quién estabas pagando. Pájaro, que eres un pájaro. Vamos a leer el, el artículo entero, porque luego ya... Sale escrito y, y hay algunas cosas también interesantes, de verdad. Lo de esta gente tomando a, a todo el mundo por gilipollas como si fuésemos todos, gente del Fútbol Club Barcelona, de verdad es que es acojonante. Bueno, vamos a leer lo que decía además Sandro Rosell en esta entrevista, hemos eh, visto ese vídeo y atención porque dicen aquí, Sandro Rosell en el programa Tú dirás de Cataluña Radio analizó la situación referente al caso Negreira. A Rosell no le gustaron las palabras recientes de Laporta. Por eso el expresidente indicó que llamó ayer pero no quise cogerlo porque en ese momento estaba muy enfadado y no era el momento de coger una llamada así. Sobre el caso dijo, teníamos un tal Messi, un Busquets, un Jordi Alba. Un iniesta, un Xavi, un Pep en el banquillo, luego Tito, decir que se ganaba por Negreira, lo encuentro muy bestia. Y decir que era un funcionario público, lo veo muy bestia. La Real Federación Española de Fútbol ya dijo que no tenía ninguna influencia en los árbitros. Se nos ha acusado de asesinato, pero no se sabe dónde está el cuerpo o la persona asesinada. Hombre, Rosel, sí sabemos dónde está la persona asesinada, hay cuerpo y hay gente que ha apuñalado. O sea, aquí hay gente del Fútbol Club Barcelona que ha pagado, entre ellos tú, al vicepresidente en activo de los árbitros y por muy buenos que fueran eh, tu Pep que me Colonia eh, Messi y tal claro los que estaban al lado que iban de blanco también eran muy buenos lo que pasa que no pagaban a los árbitros entonces claro pues si vosotros jugáis con los arbitrajes con red entonces es muy diferente a ser muy bueno jugando con una red de salvación que si tú ves que el partido se te complica penalti o, o tarjeta roja para el rival así es muy sencillo no como los otros que tenían que remar a contracorriente. Así que no nos cuentes milongas porque no cuela. Aquí en, en, en el país eh, de verdad real, en lo que es eh, España, no, no cuela esto. En eh. la Narnia Profunda lo mejor, pero aquí en España yo creo que va a ser que no. A propósito de la definición de cohecho declarada por la Guardia Civil recientemente, Rosel se mostró claro. Lo de soborno es fantástico porque debe ser funcionario público y lo, ha, y lo han acabado de retorcer porque después de las investigaciones no han encontrado ningún partido que no lo ganase Messi o los jugadores y entrenadores han buscado una forma de acusar sin necesidad de prueba. Lo he sufrido en otras ocasiones. Que me enseñen un partido donde nos ayudó el árbitro. Puedo enseñar muchos donde no nos ayudó. Hemos perdido ligas en el, en el último partido por un error reconocido por el árbitro. Por esta regla de tres, todos los árbitros serían funcionarios públicos. Por esta regla de tres, eh, todos los empleados de Endesa o Iberdrola serían empleados públicos. Pues a ver, señor Rosell, aquí somos bastante más serios que usted. Por lo tanto, pues vamos a ver qué va a pasar, porque lógicamente el FC Barcelona va a recurrir este cohecho, como es lógico, eh, porque al final, pues hay que, hay que ver si realmente encaja negreira en una figura que está desempeñando una función pública que no es que sea funcionario público que haya pasado unas oposiciones etcétera no hace falta eso si tú estás haciendo una función pública y es que ya hemos repetido que la Real Federación Española de Fútbol es un ente privado pero de carácter público porque al final pues depende del Consejo Superior de Deportes y del de Ministerio de deportes, por lo tanto, es que mmm, hablar de este tipo de cosas todavía no se sabe si esto lo van a tumbar. Puede ser que el cohecho no entre, puede ser, es, es probable. O sea, es una cosa que es probable porque el Barcelona lo puede recurrir, pero que está bien argumentado por parte del juez y, y nombrando jurisprudencia, como por ejemplo en Italia, que en Italia se consideró a la Federación Italiana como un ente público, por lo tanto, hay jurisprudencia. Vamos a, a ser serios porque lo que hace el juez no es retorcer, lo que hace el juez es tirar de jurisprudencia y imputar el delito de cohecho porque realmente es más fácil y es la realidad demostrar que habéis pagado al vicepresidente de los árbitros y es que con eso debería ser suficiente, pero en este país parece que no. Entonces, como parece que no, pues hay que ver qué herramientas tienes para mmm, poder enjuiciar esto y, y el, el juez lo que hace es imputar un delito de cohecho y ahora veremos si realmente se considera así, el juez instructor considera y argumenta en ese auto que eh, hay un delito de cohecho porque Negreira pertenecía a la Federación Española de Fútbol a través del CTA y la Federación Española de Fútbol es una, es una entidad privada pero de carácter público porque tiene concesiones, por lo tanto, y que depende del CSD. Si es que lo hemos visto además también en el caso Rubiales, en el caso Rubiales lo hemos visto perfectamente como el CSD al final prácticamente ha cesado a, a, a Rubiales. Le ha hecho dimi dimitir. Le ha cesado. Es así. Entonces ahí tienes la muestra clara de que el CSD tiene, tiene competencias. Claro que las tiene. Y, y si pasa algo en la federación, no es un ente privado. ¿Qué va a ser un ente privado? Entonces el CSD no tiene absolutamente nada que decir. Si es un ente privado totalmente, Rubiales podía haber seguido en el cargo perfectamente. Y es así. Pero no lo ha hecho porque el CSD... Está ahí también, y, y la Real Federación Española de Fútbol es un ente privado, pero tiene concesiones. Por lo tanto, al final, ¿qué, ¿qué estamos hablando? Si lo estamos viendo en el caso de Rubiales, pues en esto lo mismo, al final es un ente privado, pero de carácter público. Y no hace falta que Negreira haya pasado una oposición. ¿Está desempeñando una función pública un árbitro? Pues por supuesto que sí. Por supuesto que sí, es una función pública. ¿Por qué? Porque pues si un árbitro eh, pues es corrupto, eso pues. Eh, puede influir, por ejemplo, en, en loterías y apuestas del Estado, la quiniela. Claro, la quiniela eh, se ve adulterada. O sea que, por lo tanto, es algo público. Entonces, vamos a ver en qué termina todo esto. Desde luego, la argumentación del, del juez instructor es correcta. Ahora vamos a ver si eso entra o no, si lo, considera, si lo consideran o no. Pero el juez instructor está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien. Más allá de que luego llegue esto... A, 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 a apelación y, y consideren que sí o considere que no la audiencia. Eso tendrá que verlo porque el juez de instructor, pues digamos que construye el caso. Bueno, pues ahora habrá que ver. Pero hay que ser serios. Aquí yo te puedo decir que, que a mí sí me parece que puede entrar el delito de cohecho, pero eso es una opinión mía. Eh, ahora habrá que ver lo que dice la audiencia en, esa, en ese recurso que va a meter el, el FC Barcelona, que está en su derecho y es que debería hacerlo, lógicamente. Porque si el cohecho se juzga por cohecho, pues eh, tienen más posibilidades de ir para adelante. Entonces, claro, eh, el FC Barcelona va a recurrir esto, lógicamente. Pues ya está. Eh, y es que está en su derecho. Y es que tiene, tiene derecho a defensa. Muchas veces eh, yo digo que para mí el FC Barcelona es un equipo eh, corrupto. Porque yo ya considero que pagar al vicepresidente de los árbitros es, es corrupción. Eso lo considero yo y cualquiera que tenga dos dedos de frente. Si lo hubiese hecho el Real Madrid, a ver qué dirían los culés. Que se ha pagado al vicepresidente el activo de los árbitros. A ver qué pensarían. ¿Qué pensarían a la inversa? Pues pensarían exactamente lo mismo. Pensarían exactamente lo mismo que te estoy diciendo yo. Ahora eh, los juicios pueden decir lo que te dé la gana. Pero habéis pagado al vicepresidente de los árbitros. Es así. Pensarían eso. No lo dicen porque están acojonados. Es, es la realidad. Están acojonados y saben perfectamente lo que dirían ellos si es a la inversa. O sea, es así. Lo que pasa es que a la inversa eso no ha ocurrido. Vamos a seguir leyendo. Hablando claro, claro que se sabía quién era. Era el señor que hacía los informes arbitrales en el Barça de toda la vida. Informes que solo faltaría que no se hicieran. Cualquier eh, equipo grande en el mundo hace informes arbitrales, solo faltaría. Es una pieza esencial en el juego que debes saber cómo actuará. Y explicó: Yo estaba a, al caso de que teníamos una persona que hacía informes. De los pagos y las cifras me he enterado ahora cuando ha sido el caso, cuando ha salido el caso. Son pagos que estaban por debajo de lo que aprobaba la Junta, que eran a partir de 100.000 euros al mes. Y estos eran de 40.000. No sé quién lo firmaba porque era un proveedor histórico que pasaba entre presidentes como centenares de proveedores. Dicen que cobró 7 millones, pero por muchos años de trabajo. Lo que cuenta es que cobraba 4.000 euros por informe. Con eso, sí se eh, con eso sí se reparte. ¿Cómo sobornas? ¿Con 200 euros? Sobre las palancas, eh, Rosell eh, mostró también su visión. Eh, bueno, esto es de las palancas, yo creo que no nos interesa. Proveedor histórico. Quedaos con eso. Era un proveedor histórico negreira y que pasaba de presidente en presidente y aquí nadie se preguntaba por qué ese tío se levantaba 400.000 euros al año del Fútbol Club Barcelona y dice, ¿con qué iba a sobornar? ¿Con 200 euros? Hombre. Con 400.000 al año, ya te digo yo, que da para. Para, bueno, para comprar al vicepresidente nativo en en activo de los árbitros. Del que dependía. Quién ascendía, quién descendía. Que tenía mando en el Comité Técnico de Árbitros. y que era el segundo, era el brazo derecho de. de Sánchez Arminio. Es que realmente no sé qué hay que explicar en esto. Habéis pagado al vicepresidente nativo de los árbitros. No es que fuese un proveedor. Bueno, que sí, que vale, que, que lo tratas como un proveedor, pero para la gente normal era el vicepresidente en activo de los árbitros, el segundo al mando en los árbitros. Era uno de los jefazos y le estabais untando todos los años con 400.000 euros. ¿Qué me estás contando, Rosel? De verdad. Y esto, y esto se lo traga el culo de promedio. Yo no sé, de verdad. O sea, no sé cómo esta gente se puede tragar semejantes bolas. O sea, yo creo que en el fondo habrá gente. Eh, a ver, no una gran mayoría, porque la mayoría son mononeuronales, pero habrá una, una, una mínima mmm, cantidad de gente que, que le vaya al Fútbol Club Barcelona, no sé, porque habrá pasado de generación en generación. Alguien en la familia salió de Oveja Negra, salió del Fútbol Club Barcelona, eso lo transmitió y como una enfermedad eh, hereditaria fue pasando de generación en generación. Entonces, claro, ahí pues alguno del Fútbol Club Barcelona habrá y que tenga materia gris, claro, debe estar alejándose cada vez más. Del Fútbol Club Barcelona, pues estará dando cuenta esa persona con materia gris y que además se ponga la camiseta del Fútbol Club Barcelona, una desgracia absoluta. Eh, que, que dirá, coño, pero vamos a ver, es que nos está intentando colar que los informes valían 4.000 euros. O sea, ver, no, esto no, no, se lo cree, no se lo cree nadie. Nadie que no esté abducido, que no esté en una secta que van de azulgrana, es que ya solo lo falta ponerse túnica y empezar todos a cantar el Kumba ya. O sea, pero esto, ¿esto qué cojones es? Es que nos está intentando colar que bueno, que 4.000 euros, claro, si los 4.000 euros te salvaban de un penalti y de una tarjeta roja, claro, esos 4.000 euros, yo de verdad, eh, lo digo en serio, ya después de leer todo y que me estáis escuchando todos los vikingos y vikingas, yo me presto voluntario, hice en mis tiempos jóvenes, cuando era un niño, muchos cuadernillos rubio y muchas vacaciones santillana. Hice muchos eh, de estos dibujitos en, en los cuadernillos rubios. ¿Os acordáis que iban de numerito en numerito? El 1 con el 2, el 2, el 2, el 3, el 4. Y hacías así: pues un elefante, una jirafa. Yo le puedo pintar todo eso y, y los campos de fútbol y, y lo que haga falta por mucho menos de 4.000 euros. Yo se lo dejo en 1.500 y, y nos vamos de cañas eh, todas las semanas, hombre. A costa del Fútbol Club Barcelona, el, el equipo de las palancas y el equipo de Negreira y la corrupción. Es, es lo que hay. Corrupción sistémica dentro del comité técnico de árbitros, hay indicios suficientes, lo dice el juez instructor, y encima pues eh, son tan caraduras duras de intentar colarnos que esos informes valían 4.000 euros. De verdad, Rosell a otro con ese cuento. Os leo comentarios, vikingos y vikingas.